La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, a través de su Dirección General de Patrimonio Cultural y el Ayuntamiento de Santa Lucía, custodiarán el importante fondo arqueológico de Vicente Sánchez Araña, que hasta ahora gestionaba la fundación privada que lleva su nombre. El acuerdo ha sido posible gracias a la cooperación de las tres administraciones públicas implicadas: Gobierno, Cabildo de Gran Canaria y Ayuntamiento de Santa Lucía. Además, tras este acuerdo, el Gobierno canario financiará la restauración de todos estos elementos para poder construir en el año 2019 un museo que albergará la colección. El conjunto de materiales inventariados dentro de la colección de la Fundación Vicente Sánchez Araña, Castillo Fortaleza Dancite, consta de un total de 674 registros distribuidos en las salas de arqueología, antropología, etnografía, malacología y pesca. Se trata fundamentalmente de restos arqueológicos de naturaleza variada recogidos de varios yacimientos de la isla de Gran Canaria en los municipios de Santa Lucía, San Bartolomé, Ingenio, Agüimes, Tel de Galdar, Artenara o La Aldea. Si bien la mayor parte de los restos proceden de yacimientos ubicados en la caldera de Tirajana y el barranco de Guayadeque. En la actualidad, la colección, que se puede clasificar como excepcional, se encuentra en un estado de progresivo deterioro, tanto de los materiales como de las vitrinas en los que se encuentran expuestos, lo que incide de manera negativa en la conservación de los restos de gran valor patrimonial. De entrada, el Gobierno de Canarias aportará este año 30.000 euros destinados a restaurar el material orgánico de la colección para estabilizarlo y evitar que se deteriore, así como la dotación del museo para el que se está buscando un nuevo edificio. Más de 400 estudiantes de 13 centros de educación infantil y primaria del municipio de Santa Lucía participaron el pasado viernes en el quinto encuentro escolar de ajedrez que se celebró en el Salón Ateneo, donde se movieron en cientos de partidas simultáneas 12.800 fichas sobre los 400 tableros de juego. Pues es un orgullo porque es la culminación de un proyecto que funciona durante todos los años con los escolares. Desde más de 15 años, un monitor de ajedrez va por todos nuestros centros escolares dando esas clases de ajedrez y enseñando que el ajedrez es algo más que un juego, ¿no? Es algo que nos puede ayudar en nuestro día a día, en nuestra formación integral, y eso es muy importante para nosotros, que lo sepan los niños y las niñas, pero sobre todo que lo sepan las familias, porque es una actividad que en ese día a día de los estudios, pero también en el día a día de las relaciones sociales, puede ser muy beneficioso. Organizado por la Concejalía de Actividad Física y Deportes en colaboración con los dos clubes de ajedrez locales, Gran Dama y Hotel Avenida de Canarias de Vecindario, este encuentro se enmarcó dentro del programa de deporte escolar, en el que un monitor recorre todos los centros desde hace más de 20 años para impartir clases de ajedrez a alumnos y alumnas de todos los colegios e institutos de Santa Lucía. El compromiso del Ayuntamiento de Santa Lucía con la educación y con el deporte y con esos valores educativos del propio deporte como herramienta viene desde hace muchísimos años. Hace más de 20 años que contamos con ese modelo de monitores municipales que se acercan a los centros educativos a impartir actividades. Hoy por hoy tenemos monitores en las áreas de ajedrez, de juegos tradicionales, con esa escuela municipal de juegos tradicionales que arrancábamos este curso, y también de lucha canarias. Y gracias a ello vemos resultados en lo deportivo, pero sobre todo en lo humano, en la formación integral de esas personas, de niños y niñas que ya hoy son adultos y que han pasado por esas actividades que ofrece el Ayuntamiento de Santa Lucía en los centros escolares. Esta quinta edición contó con la presencia del presidente de la Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria, Juan José Sosa, la santaluceña Sabrina Vega Gutiérrez, gran maestra femenina que el año pasado se proclamó subcampeona Europa, y de Alejandro Alvarado, que consiguió el año pasado la primera norma de gran maestro. El ajedrez empezó siendo un hobby y cada vez me empezó a gustar más, y a día de hoy vivo casi del ajedrez. Estoy todas las tardes jugando al ajedrez,
con los chiquillos jugando al ajedrez. Y la verdad es que es un hobby que me tiene casi a tiempo completo ocupado. Bueno, para mí el ajedrez lo vivo desde los 8 años, se ha convertido en una gran pasión. Y lo bueno que tiene es que es un poco un reflejo de la vida. A nivel educativo creo que genera y desarrolla unas actitudes ideales para el día a día, para ir evolucionando en los niños. Y bueno, se estructura la mente, la toma de decisiones es muy buena. Y ya digo, se convierte en un hobby, se convierte en una pasión y en un arte, lo tiene todo. Este evento fue el aperitivo del 10º Open Internacional Pedro Lezcano Montalvo, que se inauguró este pasado sábado en este mismo lugar y que se prolongará hasta el próximo 15 de abril. Una competición en la que se han inscrito más de un centenar de ajedrecistas. Este Open contará con la presencia de 20 titulados internacionales, entre ellos 5 grandes maestros, 6 maestros internacionales y 6 maestros FIDE. Todas las parroquias y barrios de Santa Lucía ya están celebrando la Semana Santa con actividades religiosas especiales acordes a esta época. Hay 2 eventos muy característicos que llaman la atención por su solemnidad y participación. El primero, mañana miércoles 12 de abril, a partir de las 8 de la noche, con el Vía Crucis Arciprestal de Sardina y Vecindario. Este año la comitiva partirá de la parroquia de San Pedro Mártir en Doctoral para finalizar el recorrido en la iglesia de San Juan Apóstol y Evangelista del cruce de Sardina. El casco histórico de Santa Lucía revive de nuevo este viernes a las 9 en el interior del templo parroquial la escenificación de la pasión y muerte de Jesús, una cita obligada para los amantes de la Semana Santa que desde el año 1979 y hasta fecha de hoy se pone en escena de forma ininterrumpida por parte de un grupo de vecinos, entre los que figuran los hermanos Margarito y Conchita Ramírez, quienes representan a las figuras de Jesucristo y María Magdalena. Esta escenificación se inició con el párroco Pedro Perdomo Navarro y desde 1979 y hasta la fecha se ha celebrado sin interrupción. A través de los años ha tenido varias modificaciones, siempre dirigidas a darle mayor esplendor a la obra.